Yo diría que el primer paso para trabajar su vaquerita es marque la vaquerita igual como está en la parte de atrás, marque la vaquerita, pero en la parte de adelante. Y fuera de eso, también empiece a hacer otra cosa, es marque todas las columnas en posición. ¿Cuál es la columna 1? ¿Cuál es la columna 2? ¿Cuál es la columna 3? ¿Cuál es la columna 4? ¿Cuál es la columna 5? Y acuérdese que en esta vaquerita que se está trabajando en este momento, la 43006, precisamente acá en la mitad vienen dos columnas de polarización. Entonces esas también me gustaría que queden marcadas. Estoy tomando los de la mitad. De la mitad estoy tomando el que está abajo como negativo. Lo volteas, si ves que esto es un solo canal, todo esto es un canal, todo este que estoy señalando es un canal y el de arriba es otro canal. Entonces quiero que esos dos, por lo menos con un lápiz, hágame caso, con un lápiz, márquelos. El de abajo va a ser GND, ground. O sea que en la mitad también tiene que unir, meter un cablecito por ahí azul, en la mitad. El condensador lo va a mandar desde la columna 1. 1 ABCD, 1, creo que C, ¿vale? Viene desde la 1 ABCDE, desde la E. ABCDE. Entonces, el condensador va desde la 1E hasta el ground que tiene en la mitad. O sea, que tierra va a estar quedando en la mitad ground. Bueno, allá viene este condensador y junto a ese condensador viene otro que es un electrolítico, ¿no? Uno, un condensador cerámico, uno tipo lenteja, que va por ahí arriba. Condensador lenteja, este aquí. Y el condensador electrolítico viene por acá. Y viene acá. Está puesto el condensador y ya está puesto el cerámico, pero marque su protobar. Lo primero que debe hacer es como marcar su protobar para entender cómo funciona esta baquelita. ¿Vale? ¿Vale? Este blanco me está puenteando esta parte y esta parte. ¿Listo? Entonces yo lo numeré, ah, no, sino, yo lo numeré desde todas las columnas. Ah, o sea que arrancó mal. Usted Sí. empezó. Este lo empezó como uno, este que estoy Sí, señalando, él dijo señor, uno. sí. Y después Sí. dijo dos. No, esos dos no los numeré. El que yo dije tres era este. Uno es desde aquí. Ah, entonces si algo lo... Ay, yo lo hago rápido, venga, yo lo hago rápido en un momentico. Este es uno. Sí, para no equivocarme. Porque después ocurre problemas y se estalla eso. Entonces, eso. Creo que este no lo va a tocar ni este. Esto no es ni uno ni dos. Esto no son nada. Eso no son nada. El que sí es, el que arranca como uno, uno va a ser como su tercero. ¿Vale? Uno este va a ser uno. ¿Listo? Si volteamos el protoboard, ¿vale? Entonces, ¿estás viendo la pantalla de Ricardo? Sí, señor. O sea que esto, este es uno, esto no se marca, este no se marca ni como uno, no, y este tampoco se marca como Ahí fue dos. el error. El que se marca como uno sería este. Este va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Listo, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Bien? ¿Para qué le pasa? Quedando algo así. ¿Para qué le puede estar quedando algo así? ¿Vale? Ahí se ve, Ricardo, mire ahí. Ahí se ve. Desde Sí, ya. donde arrancó el condensador cerámico, esa va a ser mi 1. ¿Vale? Ese es mi 1. ¿Listo? Bueno, usted me avisa.
Listo. Y ya lo marqué, pero no se ve. O Aquí, sea, ya listo. uno es uno Uno ya es este de acá. realmente, o sea, ya tenemos uno real, ya sabemos Sí, cuál ya. es uno, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces en la 1, vuelvo a repetir, en la 1 qué, en la 1 1, de. a ver, a veces, en la 1D va el pin Listo. positivo del condensador, en la 1D. Ya. ¿Listo? Y el negativo, ¿dónde iría? Entonces el negativo. ¿La H? ¿1H? ¿Esto cómo es? Este es, espérense, va a ser A, B, C. En un momento, me tocó sacar el condensador. Entonces, A, B, C, D, en la 1, D, le dije, ¿cierto? El positivo. Sí, señor. D. O sea que E sigue siendo de la columna. E, F va a ser positivo. I, F y G va a ser el ground. ¿Sí me hice entender? Porque G es el que viene marcado como negativo. O sea, sí, señor, en la 1G viene el negativo. En la 1G. 1G. ¿Listo? 1G viene el negativo de su condensador y el positivo va en la 1 ABCD, en la 1D. Yo sí, creo que así, pues sí, están bien puestos, Ricardo, ¿no? Entonces dijimos 1 ABCD, 1D y positivo, y 1 G negativo, ese, y creo que ahí ya esa toma me dejó verlo bien. Ahí ese es el negativo, el que usted está señalando, parece que ese es el negativo, ¿sí? Y esa es la 1, la 1E. Toda esa línea es negativa, toda esa línea va a ser negativa, ¿vale? Listo, Ricardo, ahí vamos bien. Ahora falta el condensador lenteja. Mira el condensador lenteja dónde va. Todo el condensador lenteja parte de la 1A, ¿vale? Sí, es el lenteja, sí, señor. Va la 1A. Y en el extremo de arriba, en el interno, sería el negativo. Estoy, colóquelo y me avisa a ver cuando pueda ya. Ya lo colocó mejor la toma. No se ve claro, no se ve bien si es el condensador o si es la baquelita. Como son hasta el mismo color. Pero el condensador, ¿sí está en la 1? Bueno, bien. Listo, yo creo que ahí ya quedó eso, ese circuito. Listo, ahí quedó bien ese montaje. Siguiente. Vale, vamos al siguiente paso. Entonces, después de ese. ¿De acuerdo con quién? De acuerdo con este diseño, ¿cierto? Con el diseño. Entonces venimos y contamos a la qué? A la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérense, a ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espérense, voy en 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. A la 21, ¿vale? Entonces, desde su 1, la 1 que, desde su baquelita, entonces váyase desde la 1, desde la 1 A, B, C, D, como la 1 E, ¿sí? A, B, C, D, E, desde la 1 E, se va Desde hasta la la, 1E sí, desde la 1 E hasta la 21 E. hasta la 21E, dice. ¿Qué Coja. pongo? Coja un cable y va a coger el mismo color siempre, porque esos son los puentes con los que vamos a empezar a puentear, siempre el mismo color, ¿listo? Ah, ¿va a ser uno largo, largo? Sí, se va a hacer largo. Uy, voy a usar el verde blanco.
Déjeme ver su circuito, a ver. ¿Usted no tiene por ahí uno bien largo? Bueno, sí, el verde blanco entonces, nuevo, o sea, desde ceros, sí, va a cablear, ¿sí? Sí, señor. Bueno, listo. Yo hago la misma, voy buscando cable. Desde 1E hasta 29. Desde 1E hasta 21E, sí, señor. Desde 1, entonces vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, Antes del 7, 8, positivo de 9, la mitad, 10, ¿cierto? Ah, ese es el line. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21. ¿Cómo? ¿Cómo, Ricardo? Abajo de la E, digo, del positivo, ah, no, arriba del positivo es la E. Sí. Sí, Entonces, sí, señor. ahí es. Listo. Sí, señor. Desde la 1E, ¿no? Sí, señor, hasta la Creo que 29. para eso toca, me va a tocar quitar el condensador, pero ahorita lo quito. Primero mido, después quito el condensador, pongo el cable y ahí sí ya. Entonces hasta la 21E, ¿no? Entonces se va hasta la 21. Entonces nos vamos hasta la 21. No, me quedó muy, muy largo, me tocó cortarlo. Sí, quedó larguito.
Bueno, yo creo que este quedó ahí. El condensador torre ahorita lo coloco porque como ese es tan grande, entonces, otra vez, venga, a ver si me quedó bien. A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, desde el D hasta acá el negativo. Y creo que ahí quedó bien puesto este. No me va avisando. Entonces ya mandamos todo ese de abajo. No. Ay, güey, Julia, este se salió un cable de aquí. Y se me salió un cable de acá. Bueno, ya está puesto ese, entonces ahorita me tocará medir la continuidad, si está bien o no. Bueno, ya tengo acá en el 21, 20 y 21, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. No sé qué es que hemos marcado, 20, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y uno, ahí está bien puesto mi condensadorcito. Los dos condensadores están bien puestos ahí. Siguiente punto que vamos a ver. Entonces viene el en el 21. No me va avisando a ver cómo va usted. Vamos avanzando. Dame ese instructor que no, esos cables están quedando mal. Con paciencia, eso es con paciencia y pues hágale que tener tranquilidad, hacerlo bien. Sí, no, tampoco es que se le esté pidiendo tiempos inmediatos. Entonces, tranquilo, hágalo bien. Y haciéndolo bien, con calma.
Y yo me corté las uñas preciso este fin de semana. Esto es bueno como la uñita larga. Metimos este cablecito naranja. Este, a ver. Este cable naranja se acabó de meter, ¿vale? Y después de ahí viene el LM317. ¿Cierto? Entonces ya ponemos el LM317. Entonces el LM317. ¿Dónde lo metimos? Otra vez se me volvió a perder ese raco. El LM317, a ver cuál es. Este es un tip. No, este no es. Este es el LM317. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, este, póngale, este, hacemos lupa con esta vaina. Este es el LM317T. ¿Dónde lo voy a colocar? Como en mi circuito original, así en este. Cuando yo veía, este era mi circuito original, lo veíamos ahí, ¿cierto, Ricardo? Señor. Como ahí lo vemos, espere, a ver. Ahí, ahí. Entonces, nótese ahí bien que acá hay esta columna que estoy indicando, hay una columna sin nada de vacío. O sea que viene este naranja que acabamos de poner, el que está poniendo usted, viene el vacío, ahí sí ya viene. O sea que sería en la 20, 21, 22, en la 23. ¿Recuerda que era en la 23? El primer pin del LM317, 23A. Entonces en la 23A viene el primer pin del LM317, 23A. ¿Listo? Entonces viene acá este. Entonces 21, 22 y 23A. 21, 22 y 23 acá. Es la 23. Ahí voy a colocar el LM317. Entonces viene mi PIC, nuestro tip 31. Sé, este tip 31, quitémoslo. Es el LM317. 21, 20, 21, 22 y 23. Ahí es donde lo voy a colocar en este momento. Ahí. Una cosa intrusiva que se me partió una patica, O sea, pero quiero. de cautivo. Entonces tocará volver a hacer otra vez. Si se parten esas paticas, tengo que otra vez cambiarle, camellarle y hacerle otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ahí vamos a ver. Mire que ahí está quedando un espacio. Una línea de espacio está quedando ahí. Acá queda una línea de espacio. Veámosla dónde está. Esta, ahí está quedando una columna de espacio. Toda esta columna está quedando de espacio. Bueno, pues mientras usted va haciendo eso, yo voy adelantando una cosa, que ese sí me lleva tiempo. Eso sí me va a llevar tiempo y es colocar esta vaina acá. ¿Cómo lo coloco acá? Que este va a ser el disipador. ¿Cómo coloco el disipador ahí? No sé ni cómo colocar este disipador acá. Este bicho tan grande, ¿cómo lo colocamos? El disipador. ¿Sí ves lo que le estoy haciendo ahí, Ricardo? Señor. Estoy tomando medidas de dónde tengo que hacer los huecos para el disipador. Mire que este tiene como unos pincitos. ¿Sí ve que tiene unos pines? Acá y acá. Entonces tengo que medir dónde hacer los huecos sin que me vaya a dañar nada en las pistas de cobre. Y creo que, así como lo estoy viendo, creo que. Ay, lo acabé de desmedir. Entonces, espérense. Creo que los pines vienen acá y me toca marcarlos inmediatamente. Entonces, ustedes no vienen así con el disipador, pero yo sí le estoy metiendo un disipador. O sea que me toca marcar inmediatamente.
Acá toca marcar ahí. Ahí me toca marcar acá. Entonces, un marcador. El marcador y... Acabo de quedar. Bueno, pero marcó mal esta vaina. Pucha, ¿y ahora cómo la marcamos? Para que entre por allá. Hola, Caro. ¿Trabajaste en el computador? ¿Pudiste trabajar remotamente? ¿Pudiste trabajar en el computador? No, no marcó este tampoco. Madre, pero el correo ahí me lo tiró ahora. ¿Cómo va? Ya hizo todo, ya hice el puente. Ya, espera, ya rehizo su circuito, espérame un momentico.
21. Bueno, ya sé que usted se complicó, me acabo de complicar a mí también. Ya lo había metido, pero lo saqué con ese taladrado. Entonces yo lo estoy haciendo con este, pues sí, tan para pelar cables este. Con el que usted, sí, el que creo que su mamá me mostró este cuando se lo compró. Me parece que es bueno. Venga, a ver si es este. ¿Cómo le pareció esa herramienta? Estos son los intentos, no es que a veces se me va el cable, bueno, el cobre y aprieto muy duro y se sale el cobre ese. Esa herramienta es buena, pero pues yo creo que ahí lo que tiene que ir mejorando es la La manualidad. fuerza, sí, la fuerza, porque me paso. Listo, ahí va mejorando su manualidad para eso. Era el. Como más chica, se me olvidó eso. Era hasta que era 20, 21, 22 al 23. 20, 21, 20, 21, 22 al 21. 21 es, sí, señor. Entonces me pasé uno. Acá. Sí, creo que voy a pasarme uno. Ah. Hasta el 21 ahí. Listo. Bueno, lo mismo que hicimos en el otro lado lo repasamos aquí. Y entonces 21 y en la 20, 21, 22 y en la 23, ¿cierto? 23, 24 y 25. O sea, 23, pin 1, 24, pin 2 y 25 a pin 3 del LM317, ¿cierto? Columna, columna, ¿sí o no? ¿En cuál va el pin 1? En el 23, 3, en el sí, 23. van en Listo. el 23, tanto de su protobar que era 20, 21, 22, 23, y tanto de su protobar baquelita, cualquiera de los dos. ¿Así? A ver, sí, así. Si ese es el, si ese es el, oh, si ese es el 20, 21, si ese es el 20, 21. 20, 21, 22, 23. Si ese es el 23, el pin 1 es el 23, ¿cierto? Espere que le estoy tapando con mi cámara. No quedó mal porque el cable verde blanco está como por. No, el verde blanco debe llegar, como usted decía, era el 21. Sí, Sí, el verde 21. blanco va al 21. Al 20, 22 no tiene nada. Columna 22 no tiene nada. Y columna 23. Columna 23A viene el pin 1. 23A viene el pin 1 del LM317, Sí, ¿cierto? este sí está bien. Sea, blanco verde, me dice que es blanco verde, va a ser 21. 21 y después sigue 22 que Que no está el tiene nada. No, 22 no debe tener nada. Columna 22 no tiene nada en ningún lado, ¿cierto? antes. Entonces queda Columna. así con una columna Sí, con sin una nada, eso. columna sin nada, con una columna sin Listo. nada. Listo, entonces ya quedó así, listo. Bien, ya reviso nuevamente, espera un momentico, ya reviso. Ahora sí, ya. Bueno, aquí tenemos todas estas las brocas. Se me cayó un condensador, el condensador de aquí de este circuito. Muéstrame nuevamente todo el circuito. Entonces, acerca es el LM317. Pin 1 del LM317 está en 23.
Sí, 21, señor. 22, 23A, ¿cierto? Sí. 23A. Bueno, entonces, siguiente paso, LM317, búscalo. Ahí está. Pin 1 y, bueno, ya arrancamos ya con la segunda etapa. Entonces, espérese, a ver. Dame un momento, yo acá trato de arreglar todo esto otra vez. Espere. Espere, Ricardo, que acá con eso, con ese mototour, ese taladrito, me daña con las cositas de que ya están cableadas. Esto, este viene por aquí. Y este viene. Este viene acá. Bueno, ya quedó esto acá. Y este aquí. Bueno, acá. Su condensador ya lo tiene bien puesto. Yo el mío lo perdí. Y condensador, no sé dónde lo metí. Está acá. Entonces el condensador nuevamente yo lo coloco. Un cuadro. Desde A, B, C, D. Desde el D hasta acá. Bueno, ella está cogiendo el circuito suyo y el mío ya están iguales. Inclusive usted como que con esos diodos me la ganó en uno. Los diodos que tiene ahí, ¿sí? Igual que nuestro protoboard, ¿sí? Van al LM317, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el diodo 1 que va del pin 1 al pin 2, donde pin 1 es ánodo, ¿cierto? Y pin 2 del LM317 va a ser cátodo. Entonces va con un diodo, va a colocar su primer diodo, ¿vale? ¿Sí me escuchó? Sí, señor, ya como ya los tenía, entonces ya solo es cambiarlos de posición. Listo, igual que yo. ¿Se acuerda que en una clase colocamos unos diodos? Bueno, Ricardo, ¿cómo va usted? Cuente a ver. Instructor. Ya colocó el otro condensador. El condensador, el cerámico, el otro cerámico. No. Este. Dame. Entonces, condensador cerámico, ¿ese va en dónde? El otro. Ah, va desde la resistencia el negativo. Va desde la columna, ya le digo. Desde la 30A. 30 ¿Listo? a GND. Sí. Listo. 30 GND, este, así va a quedar. ¿Vale? Sí, señor. Ahí fue. Listo, entonces ya viene eso, viene esto. El potenciómetro todavía no lo vamos a trabajar. El 2N3055 todavía no. Viene la resistencia de carga. Esto me avisa cuando ya esté. Instructor. ¿La colocaste? A ver. Muestra. Pero no se enfoca bien. Está en la 30 y a GND. Bien, bueno. Qué Listo. bien. Ah, esperé yo para que se vea bien. Bueno. Bueno, la resistencia de carga, como todos ustedes tienen resistencia de carga a la blanca. Esa, ahí sí se ve bien. Listo. Perfecto. La resistencia de carga, entonces. ¿Listo? Sí, ahí tengo. La de Bueno. 10, 10 y 10. Sí, 10 vatios, como un ohmio, o cuantos ohmiajes tenga. Un ohmiaje bajo, entonces su resistencia de carga. Yo estoy buscando la mía.
Le puse esa resistencia de carga. Resistencia de carga que la hice. La resistencia de carga que se hizo chun chun. ¿Dónde está esa resistencia de carga? Era, será dura. Sí. Acá ya la tengo listo. Entonces la resistencia de carga va ¿cómo? Porque el 12N3055, el 12N3055 tiene que ir a un disipador. Sí, está viendo la pantalla. Este. Sí, ahí, ese. Tendría que ir a un disipador y el disipador, pues que yo le tengo para esto. Yo les mostré esta mañana el disipador que hice para ese, ¿vale? Pero no se puede dejar, tampoco se puede dejar aquí. Si se va a dejar aquí en la baquelita, se va a calentar y puede dañar la baquelita. Eso tiene que ir a un disipador. O una carcasa, algo metálico. Coloque por lo menos la resistencia de carga. Entonces la resistencia de carga va en la B, en la B, ¿cuál era eso? Eso es 30, 31, 32, 33, 34, B34. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. B34, ¿vale? Se va de la B34 hasta la B34. 55, 34. 55B. B34 hasta la 55. B, o sea, desde donde está saliendo la resistencia de 220 ohmios en la B, ¿vale? Si quiere, muéstrame la pantalla. Sí, todo, pero a mí me llega solo hasta 47. Ay, sí, porque esta vaina es más pequeña, ¿no?